Pues miren, ¿qué creen? Que hoy les voy a enseñar a tejer esta hermosa bufanda. ¿Cómo ven? Es un moñito que está muy, muy bonito, vean. Está hecho en dos agujas. A mí me encanta. Fíjense que yo se los hacía a mis niños cuando eran chiquitos, me las hacía yo. También los hacía para vender porque son muy, muy rápidos. Miren, este se mete aquí, le ponemos doble. Y es una tirita, ¿ya vieron? Y le voy poniendo piquitos para que se vea bonita. Entonces una tirita que se dobla así y luego ya esto lo hacemos doble para que aquí entre. Queda muy bonita, queda muy fácil, muy rápida. Vean, ¿sí? ¿Quieren que la hagamos juntas? Van a ver que no se van a tardar. Es muy, muy rápida. La van a hacer con sus agujas y van a ver que les va a encantar. La pueden hacer para sus niños y todo porque les queda aquí tapado su pechito. Cuando ya no la quieren muy fácil, se la pueden quitar. Pero antes que nada, vamos a empezar nuestra clase de hoy, que es esta bufanda. Materiales para tejer esta bufanda. Vamos a ocupar 100 gramos de un estambre grueso y unas agujas del número 5. Acuérdense que esta es una bufanda unitalla. Pues ahora sí, empezamos. Vamos a iniciar tejiendo por la punta de nuestra bufanda. Entonces vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a montar 3 puntos. Nos vamos a montar de esta forma, amigos. Acuérdense que es muy fácil. Cargan, sacan y suben su punto. Otra vez cargan, sacan y suben su punto. Y ya tenemos 3. Esta bufanda la vamos a tejer. Toda su puntada es tejido de derechos para formar musgos. Entonces aquí ya tejimos nuestro derecho. Volteamos. El primero lo pasamos sin tejer. Hacemos una basta y nuestros derechos. Y así es como vamos a ir aumentando cada vuelta. Otra vez ya terminamos. Y nuevamente. El primero lo pasamos sin tejer. Basta. Y seguimos tejiendo de derecho. Y así de esta forma vamos a tejer hasta tener 25 puntos. Miren, amigos, aquí vamos a ir aumentando y les va a ir quedando de esta forma. Aquí les van quedando los hoyitos que son las bastas. Entonces vamos a ir aumentando cada vuelta uno y hasta llegar a los 25 puntos, como les dije. Aquí el primero lo pasan sin tejer, basta, y siguen tejiendo sus derechos. ¿Sí? Miren, ya tengo mis 25 puntos, contamos que sean 25, miren qué bonito nos quedó nuestra orilla y esta es la punta de nuestra corbatita. Ahora vamos a tejer 4 vueltas de musguito, bueno, 4 musguitos que serían 8 vueltas, disminuyendo para que se nos haga el piquito y luego entre un poquito hacia adentro, ¿sí? Entonces vamos a empezar así. Tomamos 2 puntos y seguimos tejiendo derecho. Terminamos nuestra vuelta normal y otra vez al empezar tomamos 2 puntos, ¿sí? Hasta que tengamos 4 musguitos a partir de aquí. Aquí pueden poner su marcador. Miren, aquí de esta manera van a poner su marcador. Acuérdense que pueden ser de estos como seguritos o... ¿cómo se llaman aquí en España? Imperdibles. O las otras bolitas que nada más se meten, que son estas. Estas también las pueden pedir a las tiendas, ¿eh? También las tenemos. Entonces vamos a seguir tejiendo normal hasta acá y al regreso volvemos a tomar 2 puntos al inicio. Vamos a tejer 4 musguitos. Miren, ya tengo a partir de aquí de donde puse el marcador 1, 2, 3 y 4 musgos y me fui comiendo un punto por vuelta, siempre al empezar. Ahora vamos a necesitar un ganchito de estos que se llaman sujeta trenzas o pueden ocupar también los seguros grandes que se llaman sujeta puntos, ¿sí? Vamos a trabajar con la mitad de puntos. Entonces vamos a poner. Tejemos uno y pasamos uno. Ay, se me salió mi punto. Otra vez, tejemos uno
y pasamos uno. Yo siempre lo atoro así para que no se me zafe. Dejo uno y paso uno. Entonces vamos a poner la mitad de puntos en el sujeta trenzas y la mitad de puntos en la aguja. ¿Ya vieron de qué manera? Entonces nos van a quedar invertidos. Uno para acá, uno para acá, uno para acá, uno para acá. Así hasta que terminemos toda nuestra vuelta. Háganlo con mucho cuidado y van a poder, van a ver. ¿Vieron? ¿Sí? Mitad y mitad. Bien, amigas, ya terminé. Ya me quedaron la mitad de puntos en el sujeta trenzas y la mitad de puntos en mis agujas. De este lado me quedaron 9 y de este lado me quedaron 8. Entonces ahora nada más vamos a trabajar con los que tenemos en la aguja. Con los otros vamos a tener un poquito de cuidado que no se nos salgan. ¿Sí? Entonces vamos a tejer en resorte y lo vamos a tejer un poquito apretado para que esto haga así y forme un moñito. ¿Ya vieron? Qué bonita va a quedar nuestra bufanda. Entonces acuérdense, el primero lo pasamos sin tejer y es un derecho, un revés, un derecho, un revés. Apretadito tejanlo para que se nos cierre un poquito nuestra hojita y nos quede como un moñito. Vamos a tejer con esta puntada de resorte 12 vueltas. En la otra vuelta, el primer punto lo pasamos sin tejer. Ay, perdón, se me está moviendo aquí la cámara bien feo. Ahí está. A ver. El primer punto lo pasamos sin tejer y el que es revés lo tejemos revés. Acuérdense que cuando es punto revés tienen esta hebrita atravesada y cuando es derecho se ve una como V. Entonces el que es revés lo tejemos en revés y el que es derecho lo tejemos en derecho. Y así de esta forma vamos a tejer 12 vueltas. Ya terminé mis 12 vueltas de resorte. Miren cómo quedó. Ahora vamos a cortar nuestra hebra con la que estamos tejiendo y ahora vamos, los puntos de aquí de sujeta trenzas los vamos a meter en la otra aguja que tenemos desocupada. Vamos a reponer, acuérdense que son 8 puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y entonces ahora con estos 8 puntos vamos a sacar estos, que no les dé miedo. Ustedes sáquenlos y metan su sujeta trenzas aquí en estos puntos. Son poquitos, no se les van. Ustedes tranquilas, acuérdense que el tejido es para relajarnos, para sentirnos bien. Y ahí está, ¿ya ven? Entonces ya los dejamos ahí y ahora vamos a tejer con este otro lado. Entonces aquí de un ladito vamos a amarrar nuestra hebrita. Aquí jálenle un pedacito, una hebrita. Y ahí meten su hebra y le hacen un nudito. Luego ya todos estos pedacitos los vamos a rematar, acuérdense. Tiene que quedar muy bonita nuestra bufanda. Porque va a ser algo muy calientito y decorativo. Y volvemos a empezar a tejer un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y hacemos lo mismo que hicimos en el otro lado. Hasta tener 12 vueltas, amigas. Vayan contando que siempre tengan sus mismos puntos. Porque luego por ahí me comen, entonces vayan contando que tengan sus mismos puntos. Vamos a tejer apretado para que se nos vaya formando nuestra hojita. Miren, ya tengo 12 vueltas de un lado y 12 vueltas del otro. Ahora vamos a juntar nuestros puntos todos en la misma aguja. Entonces vamos a tejer un punto de acá. Ahora vamos a tejer ya puros derechos. Ay, este
lo tenemos que haber puesto al revés. A ver, déjenme voltearlo. Nos debe de quedar en donde esté el hilo, nos debe de quedar esta punta. Entonces vamos a voltearlo para que nos quede la punta de ese lado. Acuérdense que lo vamos a hacer con cuidado, no pasa nada, no se van los puntos. Aquí así, así, tomamos todos nuestros puntos. Cuéntenos que sean los que ustedes sacaron. Y ahora sí ya vamos a tejer, ya más fácil con mis dos puntas. Aquí, este es el primer punto, ya tejí uno de la aguja, ahora voy a tejer uno de el sujetatrenzas. Ahora uno de la aguja y uno del sujetatrenzas. ¿Ya vieron cómo van tejiendo? Y los vamos otra vez intercalando, uno de la aguja y uno del sujetatrenzas. Con mucho cuidado, amigas. A lo mejor ustedes no pueden tan rápido como yo lo hago, pero pueden alguien que les ayude o irlo haciendo despacito y van a ver que sí van a poder. Entonces van tomando uno de acá. Y así ya les van a ir quedando todos sus puntos juntos, vean. En esta parte de la aguja. Otra vez acá, acá. Cuando ya tengan todos sus puntos, entonces ahora vamos a tejer un punto y vamos a aumentar uno. Tejemos un punto y aumentamos uno. Vamos a aumentar una vez sí, una vez no. Aquí sí aumentamos y en este no. En este sí y lo tejemos. Y en este no. ¿Ya vieron? Ahora aquí sí aumentamos. Y aquí tejemos, ¿sí? Entonces vamos a aumentar uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Ahorita no nos toca aumentar. Entonces nada más tejemos este. En este sí. Para que tengamos 17 o 27 puntos o 28 puntos, ¿sale? Ya tengo aquí mis puntos, acuérdense, aumenté uno y uno lo tejí normal, aumenté uno y me quedaron 26 puntos. Ahora voy a tejer 5 musguitos como estos, acuérdense que cada musguito se forma tejiendo 2 vueltas. Entonces voy a tejer 5 musguitos ya con este número de puntos. Cuando ya tengan sus 5 musguitos, los van a contar así 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tienen sus 5 musguitos, ahora vamos a tejer de esta forma. Vamos a rematar 5 puntos. Toman 2 puntos, los tejen, los sacan y regresan este punto. Ahí va 1, 2... Regresan su punto, toman los dos, los tejen de derecho, los sueltan y vuelven a regresar hasta que rematen 5. Si se les olvida cuántos llevan rematados, no se preocupen. Cuentan aquí las cadenas, 1, 2, 3, 4, nos falta 1, 5. Después de rematar 5 puntos, vamos a tejer basta, un derecho, basta, un derecho, basta, un derecho. Basta, un derecho, basta, un derecho. Tienen que ser 5. Aquí los vamos a contar. Este es basta 1, 2, 3, 4 y 5. Y todos los demás puntos los tejemos de derecho. Hasta terminar nuestra vuelta. Nos va a quedar así. Terminen su vuelta. Ahora vamos a hacer lo mismo acá como le hicimos acá. Voltean su tejido. Rematamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Ya rematamos 5 puntos y vamos a hacer basta, un derecho. Acuérdense que son 5 veces. Ahí va 1, 2, 3, 4
y 5, basta y un derecho. Y terminamos tejiendo nuestros puntos hasta acá y volvemos a repetir lo mismo. 5 musguitos y rematamos, ¿sí? Vamos a hacerlo otra vez y ya para que se sigan tejiendo. Fíjense, por eso van a quedar los piquitos. Aquí rematamos nuestros puntos, pero aquí donde están las bastas los estamos reponiendo. Entonces va a abrir nuestro tejido y vamos a volver a rematar 5 puntos y reponemos con las bastas. Y así nos vamos a seguir. Ya terminé mis 5 musguitos, entonces ahora voy a repetir lo mismo. Remato 5 y luego basta un derecho 5 veces, termino y vuelvo a empezar lo mismo. Y de estos piquitos nos tienen que quedar, aquí ya voy a tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piquitos. Vamos a tejer 10 piquitos de estos y luego ya vamos a hacer otra vez esto, pero ya no lo vamos a hacer doble, sino sencillo. ¿Sí? Entonces vamos a tejer 10 piquitos. Bien, ya tengo mis 10 piquitos. Ahora vamos a hacer otra vez la parte de la hojita. Nada más que se acuerdan que aquí lo hicimos doble para que pudiera entrar. Y esto ya nada más lo vamos a hacer de un lado. Entonces, para hacerlo de un lado, vamos a disminuir nuestros puntos a la mitad. Vamos a tomar de 2 en 2 para que nos quede la mitad de puntos. ¿Sí? Toda la vuelta. Ya tengo todos los puntos, la mitad de puntos. Entonces ahora voy a tejer mis 12 vueltas de resorte para hacer la tirita para empezar a formar ya la hoja. Entonces vamos a tejer un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Acuérdense que esto lo tejemos apretadito para que se forme el moñito o la hojita. Miren, en la otra vuelta es que el que es derecho lo tejen derecho y el que es revés lo tejen revés. ¿Sí? 12 vueltas, acuérdense. Miren, ya tengo mis 12 vueltas de resorte. Ahora vamos a hacer la hojita como la que hicimos en el otro lado. Entonces tienen que contar cuántos puntos tienen aquí para que pongamos los mismos puntos acá. Yo aquí ya conté y tengo 20. Entonces como aquí tengo 9... Si tejemos uno, aumentamos uno, me van a quedar 18 puntos. Entonces lo que voy a hacer es que desde un principio voy a aumentar un punto. ¿Ya vieron cómo le hice? Así, miren. A la hebra otra vez. Como que le dan una vuelta aquí a la hebra para aumentar el primer punto. Entonces van a aumentar uno y van a tejer uno. Van a aumentar uno y van a tejer uno y así se van a ir hasta que tengan sus 20. Bueno, vamos a terminar la vuelta y vamos a procurar que nos queden 20 puntos. Si no, no se preocupen, en la otra vuelta podemos hacer uno que otro aumento para que tengamos ya nuestros 20 puntos. Miren, aquí al final aumentamos otro así. Entonces ya conté y tengo 19, nada, me faltaría un punto. Entonces ahorita en la otra vuelta lo aumento. Y ya tengo mis 20 puntos. Todos los vamos a tejer hasta el primero para que... Y ahora tenemos que ir formando la misma forma de la hojita. Entonces aquí fuimos disminuyendo, aquí vamos a ir aumentando. ¿Cómo vamos a aumentar? Pues poniendo un punto siempre al iniciar para que vaya aumentando un punto de cada lado. Acuérdense que aquí hicimos de aquí a acá. Acuérdense que pusimos el marcador, hicimos 4 musguitos. 1, 2, 3, 4 musguitos, ¿sí? Aumentando nada más uno al empezar. Aquí les voy a enseñar cómo vamos a aumentar para tener nuestra misma forma de la hojita que hicimos al inicio de nuestra bufanda. Acuérdense que íbamos a aumentar uno. Entonces aquí vamos a aumentar, pasa y luego la aumentan de aquí. ¿Sí? Y seguimos tejiendo normal. Acuérdense que nos faltaba uno, entonces lo voy a aumentar aquí. Y seguimos tejiendo normal.
y así lo vamos a hacer hasta que tengamos de aquí a acá 4 musguitos, aumentando uno siempre al inicio de tu vuelta. Ya tengo mis 4 musguitos y fui aumentando uno de cada lado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para formar nuestra hojita? Ya vamos aquí, miren, lo voy a voltear para que vean. Y ya vamos aquí en el piquito. Ahora tenemos que empezar a disminuir uno por vuelta hasta que quedemos en 3 puntos como iniciamos, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cómo vamos a disminuir uno por vuelta? Pues vamos a tomar 2 juntos. 2 juntos y seguimos tejiendo. ¿Sí? Y otra vez al iniciar, terminamos normal y al iniciar otra vez nos comemos uno. Y así nos vamos a seguir tejiendo hasta que tengamos 3 puntos. Cuando ya nada más les queden 3 puntos, amigos, entonces vamos a rematar. Acuérdense, toman 2 y regresan 1. Toman 2 y ya nada más nos queda 1. Entonces aquí ya cortamos. Hacemos una cadenita. Y jalas, ¿sí? Y ya nos queda nuestra hojita. Y entonces sí, miren, y ahora sí va la magia. Queda muy bonita esta corbatita, esta bufanda. Queda hermosa. Y entonces aquí en donde nos quedó doble, es a donde vamos a meter nuestra otra hojita que va sencilla. Miren qué bonita queda. Miren. Es un regalo muy bonito, es algo para que ustedes lo luzcan, está precioso. Pues ahora ya vamos a estrenarlo, amigos. Miren por la parte de atrás qué padre queda, porque quedan los ojitos. Si la quieren hacer más chica, pues entonces le ponen menos piquitos, más chiquita, o le pueden poner menos puntos, o en lugar de rematarle 5, nada más le rematan 3. Entonces ustedes la pueden hacer más chica, más grande, la pueden hacer muy grande para esto, la pueden hacer su hoja grande a que llegue a unos 60 puntos o 50 y hacen esto grande para que les quede como una estola y esto va en sus hombros. Lo hacen grande, grande, que les dé vuelta en sus hombros y también les va a cubrir muy bonito. ¿Sí? Pues ya les di otra idea, ahorita ya lo vamos a modelar, espero les guste. Pues, ¿qué tal les quedó? Oigan, yo estoy fascinada, estoy feliz, porque vean, está bien cómoda mi bufanda, está bien bonita, me encantó. Entonces, quiero que todas ustedes la hagan. Ya ven que no salió nada más con un ovillo, pero ya si le ponen un poquito más de puntos, o más anchita, o más grande, ahí sí van a necesitar ya 2, ¿sí? Pues entonces las invito a que la tejan, amigas, ¿sí? Pues nos vemos muy pronto, amiguitas. Espero hagan la bufanda. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, comparten, y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero mucho y nos vemos muy pronto, ¿eh? Bye.